Estas son las mañanillas que cantaba el rey David. Hoy por ser día de tu santo, te las cantamos aquí. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajaritos cantan, la luna ya se metió. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. En la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levántate de mañana, mira que ya amaneció. Las estrellas y un lucero para poder demostrarte lo mucho que yo te quiero. Con jazmines y flores este día quiero adornar. Hoy por ser día de tu santo te venimos a cantar. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la transmisión especial del Día de las Madres. Muy bien, si ustedes me lo permiten, me voy a presentar. Soy el maestro Juan Carlos. Soy el maestro de sus hijos, esposos, hermanos que se están capacitando en electrónica. Y en esta ocasión, bueno, vamos a hacer una transmisión especial con motivo del Día de las Madres. Muy bien, si ustedes me lo permiten, quisiera agradecerle a mi madre todo lo que ha hecho por mí, gracias a sus consejos, gracias a su apoyo, y le mando un abrazo y una felicitación desde aquí. Muy bien. Vamos a iniciar. Hoy vamos todos a gozar con alegría en el corazón, amigo, todos a cantar al ritmo de este reto. Felicidades, felicidades, que bien la pases, y vamos a bailar. Y mueve la caderita, y mueve también los pies, y date una vueltecita, y olvídate del estrés. Menea la cinturita, y síguela sin parar, que no te falte la vida, amor y felicidad. Ok, vamos a hacer nuestra primera rifa. Les voy a mostrar nuestro primer artículo, nuestro primer obsequio va a ser un collar para que se embellezcan las mamás. Let's go, girls. I'm going out tonight.
La dinámica de las rifas va a ser la siguiente. Miren, esta es nuestra primera rifa y esta temática es para todos los artículos que vamos a rifar. ¿Cómo va a estar la temática? Va a haber números del 1 al 20. En ese número enlisté a sus mamás que me mandaron. Entonces, ahora sí que el primer número que ustedes me escriban ahí va a ser la ganadora. ¿Ok? Bien. Entonces, del 1 al 20, primero, el primer número que ustedes me escriban, voy a checar la pantalla, se va a llevar un collar. Muy bien, ya estamos aquí checando la pantalla. Y el número 4. El número 4, si es que no me equivoco, pertenece a... Permítanme un segundo, vamos a checar nuestra base de datos. Y el número 4 pertenece a la señora Adriana Hernández, que es la esposa de Omar Navarro. Ahora sí que vamos a darle un aplauso virtual a la señora Adriana Hernández. Es la ganadora del primer obsequio. Muy bien. Voy a saludar. El obsequio ya lo separamos para que no hagamos doble rifa. Voy a saludar y sí, me gustaría felicitar a la señora Esperanza Marzano, que es mamá de Ángel Reina. A la señora Georgina Martínez, que es su esposa de Ángel Reina. A la señora María Fernanda García, que es la mamá de Alexis Said. A la señora Adriana Hernández, que es la mamá de Cristian Navarro. A la señora Karina Galindo, que es esposa de Marco Antonio Mandariaga. A la señora Julia Flores, mamá de Marco Antonio Mandariaga. A la señora Celia Escobar, que es la mamá de Celia Romero. A la señora Florida Baena, que es mamá de Isidoro Segura. Y a la señora Carla Gabriela Hernández, esposa de Israel López, para todas ellas una felicitación y un abrazo afectuoso. Muy bien. Esas son nuestras felicitaciones para el primer bloque. Muy bien, continuamos con nuestra segunda rifa. Y nuestra segunda rifa va a ser
otro collar. Ok, a partir de este momento voy a ver quién espero números. Voy a seguir el orden. Ay, ustedes disculpen, aquí error técnico. Voy a seguir el orden de lo que me pusieron. El primer obsequio fue para el número 4, ya fue. El segundo obsequio es para el número 5. Vamos a ver quién tiene el número 5. Y el número 5 pertenece a la señora Adriana Hernández, mamá de Cristian Navarro. Le mandamos un aplauso virtual y una felicitación. Muy bien, esa es nuestra segunda rifa. Muy bien, quisiera yo que me den la oportunidad de felicitar a saludar, por supuesto, y felicitar de manera muy afectuosa a la señora Josefina Loa, mamá de Josué Hurtado, a la señora Marta Rueda, mamá de Jesús Estrada, a la señora Verónica Estrada, hermana de Jesús Estrada, a la señora Jimena Estrada, hermana de Jesús Estrada, a la señora Guillermina Alejandra Luis, mamá de Rubén Orozco, a la señora Josefina Romero, mamá de José Antonio Martínez, a la señora Mónica González, mamá de Belén Valenzuela, a la señora María, mamá de Víctor, a la señora Yolanda Becerril, mamá de José Ángel Alazáñez, y a la señora Claudia Sánchez, mamá de Marifer. Muy bien. Vamos a continuar con nuestra tercera rifa. Nuestra tercera rifa va a ser unos chocolatines. Muy bien, vamos a checar la pantalla y después del número 5, el número 6, que lo puso ahí Rubén Orozco. Vamos a ver a quién corresponde el número 6. El número 6 le corresponde a la señora Karina Galindo, esposa de Marco Antonio Mandariaga. Muchas felicidades, se lleva su obsequio. Muy bien. Quisiera que me permitieran felicitar de manera especial, de manera afectuosa, a mi hermana Cintia, muchas felicidades, a mis tías Rosa, Norma, mi tía Elena, mi tía Carmela, a mis primas Nancy, Mari, Vicky, Eva, Ana, Miriam, Miros,
a mis cuñadas Vero y Car. Una felicitación afectuosa y un saludo desde aquí. Ok, vamos a continuar con nuestra cuarta rifa. Nuestro siguiente obsequio va a ser un par de lápiz labial para que se sigan embelleciendo. Sensual, un movimiento sensual. Sensual, un movimiento muy sexy. Sexy, un movimiento muy sexy. Muy bien, vamos a checar la pantalla para ver quién se lleva ese obsequio. Ya repitieron, Isaac repitió el número 6, Celia me pone el número 10, vamos a ver a quién corresponde ese número 10. El número 10 es para la señora Carla Gabriela Hernández, esposa de Israel López. Se lleva su obsequio. Sensual, un movimiento sensual. Sensual, un movimiento sexy. Sexy, un movimiento muy sexy. Sexy. Muy bien, vamos a continuar. Y si ustedes me lo permiten, quisiera mandar una felicitación a mis compañeras que son mamás de la Edayo Sina Cantepec, a mi directora, a mis compañeras instructoras, administrativas, a todas las mis compañeras de la Edayo Sina Cantepec, les mando un saludo afectuoso. Vamos a iniciar con nuestra, bueno, más bien vamos a continuar con nuestra quinta rifa. Llevamos 4, vamos con nuestra quinta rifa. Permítanme un segundo. Nuestra quinta rifa es una bonita cartera. Pretty woman walking down the street, pretty woman, the kind I like to meet, pretty woman. Muy bien, vamos a ver quién se hizo acreedor y Marifer nos pone el número 7. Vamos a ver quién es la afortunada del número 7. Muy bien, la señora Julia Flores, mamá de Marco Antonio Mandariaga, se lleva su cartera. Pretty woman, walking down the street, pretty woman, the kind I like to meet, pretty woman. Ok, si me lo permiten, quiero también mandar un saludo y felicitar
respetuosamente y con mucho afecto a mis compañeras mamás de Eli y Katy. Para todas ellas va un saludo muy afectuoso. Muy bien, vamos a continuar con nuestra sexta rifa. Nuestra sexta rifa es un regalo sorpresa. Se ve que está muy bonito. Ok, vamos a checar la pantalla para ver quién se lleva el obsequio. El obsequio se lo lleva el número 3 que nos dice Cristian Navarro. Cristian, vamos a ver el número 3, a quién pertenece. El número 3 pertenece a la señora María Fernanda García, mamá de Alexis Said. Muy bien. Muy bien. Vamos a continuar, si ustedes me lo permiten. Y quisiera igual mandar una felicitación y un saludo respetuoso a las mamás y a las esposas de todos mis amigos y todos mis exalumnos que de alguna manera pues han contribuido a que ellos hayan tenido a bien compartir un momento de sus vidas en su capacitación con un servidor. Muy bien, vamos a hacer la última rifa. Es un obsequio muy bonito. Permítanme un segundo. Nuestra séptima y última rifa va a ser este obsequio. Es algo muy bonito, la verdad. Y vamos a ver quién se lo lleva. Celia nos dice que el número 12 y el número 12 corresponde a la señora Marta Rueda, mamá de Jesús Estrada. Un aplauso muy fuerte, una felicitación hasta allá, hasta donde se encuentren. Muy bien. Vamos a continuar. Permítanme un segundo. Okay. Bien, pues
solicito respetuosamente también que elevemos una oración por todas las mamás que ya se nos adelantaron, que están desde el cielo cuidándonos, y también para ellas va una felicitación. Con esto damos por concluida nuestra transmisión. Espero que les haya gustado. Fue algo muy sencillo, pero con todo corazón, con mucho cariño para las mamás. Todos están prendidos, la